más de Formación en Acción, un programa que traemos los centros de capacitación de la Ciudad de México para que ustedes se vayan adentrando un poquito en qué consiste esto de formar para el trabajo. Así es de que ya hemos tenido varios programas y hoy estamos con uno más de la especialidad de carpintería, que hoy ya nos llama carpintería. Tenemos aquí al profesor Salvador Castro. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Cuéntanos, profesor, ¿cómo se llama hoy la especialidad? Bueno, tenemos varios cursos en esta especialidad. Han cambiado varios cursos el nombre, como selección de materia prima. Antes se llamaba carpintería básica, ¿verdad? Ajá. Y hoy se llama diseño en la fabricación de muebles de madera. ¿Okay? Perfecto. La especialidad. Han cambiado muchos nombres, pero bueno, finalmente lo único que cambia es que hemos mejorado, hemos aumentado nuestros alcances con diferentes herramientas, con diferente maquinaria y obviamente con conocimientos más innovadores. Eso es lo interesante. En centros de capacitación siempre tratamos de que el profesor esté actualizado y por supuesto que las tecnologías afectan a cada uno de nuestros cursos, afectan positivamente, ¿verdad? Porque nos facilitan el trabajo, lo hacen mucho más productivo. Entonces, hoy el profesor nos viene a dar alguna plática, más bien una plática sobre esta herramienta que yo le digo que a mí me da como, lo siento como un animal enorme, le tengo mucho respeto, profesora, al router. Pero bueno, justamente al inscribirse un alumno, una parte importante de su proceso es que va familiarizándose con Así todo es. Este tipo de herramientas, de maquinarias, las cortadoras. Cuéntenos un poquito cuáles son las maquinarias y herramientas que se utilizan en el taller de carpintería o de elaboración de muebles de madera. Ok, gracias. Bien, pues bueno, mencioné el primer curso, selección de materia prima, porque en este curso es donde nos vamos a familiarizar con las herramientas manuales para adquirir, obviamente, habilidades manuales. ¿Para qué? Para enderezar nuestras piezas. ¿Para qué nos sirve enderezar piezas? Nos sirve como un buen cimiento para construir un mueble en perfecto estado. Un mueble que no esté torcido, un mueble que no se vaya de lado, un mueble que no coge. Y saber además selección de materia prima en la elaboración de muebles. Así se llama el primer curso. Esto nos sirve para saber en dónde podemos utilizar madera de pino o en dónde podemos utilizar un aglomerado o una melamina. Entonces, los alumnos salen con el conocimiento desde el primer curso, uh-huh, para qué se usa cada material que tenemos en existencia en esta región. Sí. Okay. En este primer curso aprenden entonces ya a cortar la madera, para eso usan la cortadora. Adquieren habilidades manuales con cerrote, con escuadra, aprenden a afilar herramientas, aprenden a armar y desarmar herramientas como el cepillo, tú sabes que es un poco complicado. Entonces eso es lo que adquieren el primer curso. Máquinas es hasta que los participantes, sí, se demuestran que ya pueden hacer ensambles y empalmes. Perfecto. Después de ese punto ellos ya suben a máquinas. Ahora las máquinas sustituirán al trabajo que ellos hacían manualmente. Ese es el proceso. Okay. De hecho, muchas veces se utiliza el término de plática con el cerrote, ¿no? Conócete. Porque bueno, la idea es de que sí lidien un ratito con ellos, porque bueno, no siempre va a haber maquinaria. Claro. Y hasta que uno no aprende a hacer las cosas con las manos, podrá hacerlo con las máquinas. Si no antes, ¿ok? Excelente. Así es lo que te comentaba un poquito antes de iniciar el programa, que en el curso que yo impartía de talla en madera, justo los ponía a desbastar, no con router, porque eso sería fácil y rápido, claro, sino que los ponía a desbastar con la gubia para que aprendieran a escuchar la madera, a conocerla, porque la madera de pino sobre todo tiene mucha beta. Así Entonces, es, mucha resina. La beta oscura, sí, mucha resina, la parte oscura, es la resina que es más dura. Y es más dura, claro. Está peligrosa cuando la cortas, ¿no? Sobre Así todo es. Con las gubias. Y cuando hay nudos, bueno, con las máquinas. Todo eso, ellos tienen la fortuna de vivir la experiencia con un cerrote. Y dicen, oiga, profesor, ¿qué pasa? Aquí hay un nudo y se me hace más difícil. Así ok, es. Ellos viven esta experiencia con herramientas manuales y no es mortal. Ok, y la idea es de que cuando lleguen a máquina, sepan que cuando va a llegar a un nudo, obviamente va a tener un impacto distinto el corte. Claro. Ok. Pero además, en este primer curso, creo que es la precisión, ¿no?
el aprender lo que es la precisión en las medidas. Yo he visto cómo sufren y ponen a contraluz sus empalmes, ¿no? Y no tiene que pasar la luz porque eso indica que está perfectamente hecho el corte. Así sufren es. Sufren bastante en esa precisión. Así es, así es. De hecho, mencioné cimientos. ¿Por qué cimientos? Porque cada pieza que nosotros trabajamos, a esta parte se le llama cara y a esta parte canto. Entonces, bien, si la cara no está hecha y el canto tampoco, vamos a tener un mueble chueco. Así es. Y en este proceso, los participantes, los alumnos, realmente sí se llevan un rato, porque yo te quiero comentar que el uso de cepillo se aprende en 5 días. Sí, pero ya hacerlo bien, realmente sí se llevan el año. O sea, es como las matemáticas, hay que estarlo practicando. No es fácil. De hecho, a veces tú lo dejas de hacer por un rato y cuando regresas dices, ¿cómo? O sea, sí, un poquito. Digo, la retomas fácilmente, ¿verdad? Pero sí llega a pasar eso. Entonces, bien, exactamente lo que comentabas, el primer curso se refiere a hacer los cimientos a contraluz, ver que no pase la luz, controlar los alabeos y enderezarlos si fuera necesario. Claro. Okay, y después viene precisión con maquinaria. O sea, al principio yo les pido que los 90 grados, los 45 grados, vemos sistema métrico decimal, sistema de medición inglés, que todos estos detalles los maneje el alumno antes de subirse a una máquina, porque una máquina ya le va a dar perillas en donde le va a marcar cuántos grados va a girar el disco, si es que eso requiriera. Entonces, si el alumno no tiene idea de qué son grados, tan siquiera por ahí, empezando por ahí, bueno, pues todo eso también lo complementamos, ¿ok? Perfecto. Así es. A ver, platiquemos un poco ahora de estos tipos de cortes. ¿Esto es un ensamble o un empalme? Yo no supe nunca diferenciar qué es ensamble y qué es empalme. Ok. El empalme habla de palma, se refiere a palma, todas las uniones que sean de este tipo, ¿ok? Ah, exacto. Y este es un ensamble. Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, este es, me dieron muchas ganas de compartirles esta pieza del router, esta fresa, ya que es una fresa hecha por un mexicano, fue diseñada por un mexicano. Ah, excelente. Sí, se llama machimbre doble. Y bueno, nos da una súper ventaja porque comúnmente los machimbres, si alguien ya tiene un poco de conocimiento, sabe a qué me refiero con el machimbre. Y si no, es este, ¿ok? Este es el machimbre. Y bien, este es doble. Comúnmente los machimbres traen hembra y macho. En este caso no, en este caso es solo una fresa. Y con una fresa, con el costo de una fresa, podemos hacer muchísimas cosas. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Tú me vas a ayudar, profesor, a ti que te da miedo. Hoy lo vas a derrotar. Bien, aquí tenemos un router. Yo sí les recomiendo que la potencia sea de 2 caballos mínimo. ¿Ok? Es importante, profesora, mencionar estas partes, ya que si en casa alguien pretende hacer este ejercicio y consigue esta fresa en algún lado, no lo sé, no lo haga con un router de menor potencia. ¿Por qué tiene que ver la potencia? Esto puede salvarte los dedos. La potencia y la velocidad hace que el corte no impacte tanto a la madera. Si tú tienes menos potencia, menos velocidad, vas a sentir los garrazos, por decirlo así, sobre la madera. Y eso no se va a sentir nada agradable, y en una de esas te lo puede arrebatar y sale de forma de boomerang. Y puedes golpear a alguien, ¿ok? Y bueno, eso sería lo de menos. Lo peor es que caigan tus dedos sobre la fresa, que comúnmente uno trabaja aquí arriba. Sí. ¿Ok? Pero realmente es algo muy sencillo, muy muy sencillo, y tenemos la herramienta adecuada, ¿ok? Que es un router de 2¼, ¿ok? Este. Sí. Sí, tenemos bastante buena potencia, profesora. Así que eso te tiene que dejar tranquila, ¿okay? Este tipo de ensambles, bien, está padrísimo. ¿Por qué? Porque podemos prolongar el largo de nuestra madera con este machimbre doble. Colocamos resistol blanco para madera. Perdón la publicidad, pero el 850 es el que les recomiendo. Ese es el que manejamos en el Secati 127. Ok. Y bien, este prolonga nuestro largo de nuestra madera, ¿de acuerdo? Y si a alguien se le ocurre, ¿qué podemos hacer con esto? Es un ensamble por cantos. Sí. ¿Ya lo viste? Mira. Ajá. Ok. Si tú
quieres unir un par de piezas de esta forma, con el largo que tú quieras para elaborar tal vez una caja, es facilísimo, lo haces en minutos. Y aquí ya tenemos la intención de una caja, ¿ok? Las dos paredes que ahí ya tienes y el piso. Y listo, ya tienes el piso, dos paredes y bueno, de aquí ya te podrías imaginar el techo, la tapa, lo que tú quieras. Y bueno, tienes una fuerza abismal, ¿ok? Y esto no se rompe, bueno, difícilmente se rompe. ¿De cualquier manera se usan clavos? Se usan... No, la idea que esto es de que los… Claro, por supuesto. No tiene por qué llevar clavos si los rebajes, no son cortos, son rebajes, son precisos, ¿ok? Entonces, en ese sentido no tenemos ningún problema, ¿ok? Y bien, también tenemos ahí también, bajo el mismo modelo de desbaste, también fabricamos puertas para cocinas en el curso de fabricación de gabinetes. Ajá. Para cocina. También ahí, bajo el mismo modelo de la fresa, tenemos otra fresa que en vez de que haga este desbaste sencillo, hace una moldura. Entonces puedes crear tu puerta. ¿Ok? Puedes crear tu puerta entablerada de fácil manera. Muy bien. ¿Ok? Entonces tenemos una gran gama de fresas. ¿Qué son las fresas? Son estas. Sí. Y te quería comentar, profesora, nosotros trabajamos con fresas de carburo de tungsteno, sí. ¿Ok? No con fresas de metal, yo no les recomiendo en casa que utilicen fresas de únicamente metal. La parte negra, esto es metal, pero no sé si se alcanza a ver, aquí hay una pastillita, que este es el carburo de tungsteno. Esto hace que sea sumamente filoso y que el riesgo disminuya. Esto es algo bien importante. O sea, si tienen la fresa, el costo de esta fresa, por ejemplo, si en este material de carburo debe de ser de 90 pesos, 120 pesos, el costo de esta fresa con el carburo es de 600, 700 pesos. Gran o sea, diferencia. Si, y nada más son las pastillitas, estas pequeñas pastillitas hacen la diferencia. Pero si quieres tocarlo, toca las pastillas y siente cómo se sienten sumamente filosas. Esta. Sí. ¿Ya la viste? Y bueno, este cuenta con un balero en la punta, ¿para qué? Para que nosotros podamos correr nuestra madera cómodamente, de esta manera. Ahorita la práctica que vamos a hacer, el desbaste, para que ustedes vean en casa o donde se encuentren, vamos a hacer un desbaste, el tiempo y la facilidad con la que lo vamos a hacer no se la van a creer. Repito, teniendo el router, la instrucción, el material preparado, la ejecución es en minutos. Profesora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que te tardes haciendo estos dos desbastes para prolongar madera? Este ejemplo. Pues… Con maquinaria, no con esto. Es un rato. Con maquinaria, no, muchísimo. Es un rato. Muchísimo tiempo. Entonces ahorita vamos a hacer este mismo desbaste, pero en, no sé, no, nada, en 15 segundos. Okay. Ok. Los dos, ¿de acuerdo? Sí. Profesora, ¿me ayudas? Entonces, una fresa de mejor calidad, por supuesto que también nos va a durar mucho más. Y nos va a sí, la duración debe ser unas 15 veces más, o 20. Okay. Ya con eso conviene hacer así un es. Gasto, una inversión de ese totalmente. Tamaño. No, en este sí. sentido yo creo que nunca hay que escatimar, nunca, nunca. Porque por, se escatima, por seguridad, sobre por seguridad, todo. Exacto. Cuando escatimamos, bueno, estamos escatimando nuestra seguridad, como tú dices, profesora. Bien. Profesora, voy a necesitar que tú tomes la máquina de estos dos y entonces, listo, yo lo voy a encender, tú solo cierra un poco los ojos, te va a ensuciar un poco, pero bueno, ya conoces un poquito de eso, listo. Un poco ruidoso, ¿ok? Tomen el tiempo. Está fácil, ¿cierto?
Así manualmente, es. ¿Qué tendríamos que usar para hacer esto? Bueno, el disco y programar la sierra tal vez, o el trompo, no sé, digo, hay varias formas de hacerlo, pero sí nos llevaría mucho más tiempo. Definitivamente estamos 10 veces más rápido, o 20, no sé. Okay. Y bueno, obviamente hay desbastes que son más largos, se llevan más tiempo, pero no por ello son más complicados. El nivel de dificultad, profesora, viene con piezas chicas. Cuando son piezas más largas, obviamente uno acerca menos los dedos a la fresa y eso nos da tranquilidad. Okay. Y bueno, en este sentido, en este caso, perdón, quiero que vean las piezas. El desgaste de las piezas, de cada una de las piezas, es la misma fresa. Es exactamente la misma fresa que hizo todos los desbastes. Ustedes se preguntarán cómo. ¿Cómo? Ok. Checa esto, por favor. ¿Ya lo vieron? De esta manera se coloca la pieza y entonces se hace el desbaste. Y ya tenemos esta pieza. De esta otra manera se hace el otro desbaste y entonces tenemos la siguiente pieza. Este va así. Y así. Esta es una maravilla porque con una sola fresa tenemos múltiples posibilidades, así, ¿verdad? Es, así es, así es. Esa es la idea. Y además, bueno, compras una fresa por 600, 700 pesos y tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieras en un tiempo maravilloso y con una calidad, bueno, y con una resistencia de veras de excelencia. Esos son los tres. No, no es empalme. Aquí lo tenemos. Y este fácilmente se ensambla aquí. ¿Lo viste? ¿Cómo ves? Fácil, ¿no? Resistol y listo, usarlo. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Con un poco de acerrín. Sí, me encantó, sí me encantó. Sí, está fácil, la verdad que está muy fácil. Y saben, la altura se regula muy fácil, estos artefactos, pero esto lo vamos viendo definitivamente ya en el curso. Aquí está el nivel de dificultad. Sí. Porque todos estos artefactitos, estas palanquitas, esta perillita, bueno, son para subir y bajar la plataforma del router. Tenemos nosotros un curso, ahorita no sé si esté programado, pero sí se ha impartido un curso sobre el uso de router nada más, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Sí, 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 sí. De hecho, el curso que pasó, ajá, teníamos fabricación de muebles con pallets, ajá, con esa intención de reciclar los materiales. Así es. Bueno, se adquieren pallets y los chicos han hecho. Cuéntanos cosas muy qué padres. Son pallets, porque no todos sabemos qué son los pallets. Ok, los pallets son aquellas tarimas que se usan para las cargas, grandes, montacargas. Es donde mete las uñas el montacargas, esa tarima donde mete las uñas el montacargas. Así eso es un pallet, es. Por lo tanto es madera que viene lastimada. Así es. Ok. Así es. Entonces, bueno, y es no muy económica mucha calidad, y de no mucha calidad, así es. Pero con este nuevo estilo vintage, vintage y estas cosas. Perfecto, los muebles quedan hermosos, sí he visto varios. Así es, entonces ese es un material ideal para eso y muy económico, ya que cada pallet no se va desde los 30 pesos hasta los 100 pesos, según el tamaño y las condiciones de los pallets. Perfecto. Pero ahorita tenemos un curso padrísimo. Los quiero decir, a ver, profesora. Eso íbamos. Te iba a decir, ya vamos a sentarnos para que los invitemos a los cursos que están por comenzar. A ver, cuéntame. Claro. Bien, tenemos ahorita estamos impartiendo un curso que se llama doblado de madera con horno de con vapor. Con horno de vapor, así es. Muy bien. Ok, creo, no estoy seguro que seremos el primer Cecati de contar con Empieza esto. Empieza el 30 de abril, lo tengo aquí, ¿sí? Sí. Ok, entonces, este es un curso innovador, ¿verdad? Totalmente. Así es. Digo, no somos los primeros, obviamente, que doblan madera, menos en el Distrito Federal. Así es. Pero parece ser que sí somos el primer Cecati que vamos a contar con este curso. Excelente. Ok, entonces, ¿cómo que doblar madera? Sí, vamos a doblar madera como si fuera acero. No sé si ustedes alguna vez han visto
cuando doblan el acero lo calientan y lo pueden doblar con facilidad, lo ponen al rojo vivo. Así es. Es algo muy semejante, ¿saben? Porque se mete la pieza al horno y está fluyendo el vapor. Una vez que pasan 40 o 50 minutos según el calibre de la madera, y si ya tenemos el molde hecho, solo se ejerce presión con un sargento, o con una prensa grande, y listo, profesor, lo dejamos enfriar y ya no se endereza por nada. Entonces podemos doblar madera sin el riesgo de que se nos rompa. Esa es una verdadera opción, no solo para ustedes, chicos, chicas, que están en el laboratorio de carpintería, sino también para los profesores. Yo los invito a que aprovechen ese curso y otros más vienen en el CECATI, CECATI 127, que se encuentra al sur de la ciudad. Voy a dar los teléfonos porque ya nos despedimos, los teléfonos 56-66-47-32 y 56-06-14-97. Estamos a kilómetro y medio de Huipulco, así es de que es al sur de la ciudad. Ustedes llamen, pregunten y pues aquí conocerán al profesor Salvador, que es un buen profesor. Gracias. Que tenemos dentro del CECATI. Pues agradecemos mucho tu presencia, profesor. Muchísimas gracias, al contrario. Ya nos despedimos, quisiéramos tener una hora para poder seguir platicando y platicando de tantos temas que tiene cada una de las especialidades. Seguro. Entonces, pues aquí es de GES TV, ustedes pueden verlo también en YouTube todos los martes o los martes de cada mes, y los esperamos en de GES TV, Formación en Acción, porque GES TV te ve aprendiendo. Profesora, bueno, también pueden participar en los comentarios, qué quieren, qué tipo de práctica les interesa, y con gusto la cubriríamos, tal vez alguna aplicación de algún barniz, algo que a ustedes les interese, con gusto en los comentarios, los vamos a leer todos, y sería todo un placer, ¿verdad, profesora? Claro que sí. Ayudarlos con lo que se les atore, ¿de acuerdo? Eso es lo más interesante. Así es. Cuando ustedes pueden comentar, realmente podemos satisfacer sus deseos, sus necesidades. Yo creo que podemos aprovechar este espacio al 100% haciendo lo que la demanda nos pide, ¿no? Eso es lo más bonito. Y bueno, son ustedes los que van a comentar y a solicitar lo que se les atraviese. Así es. Las dudas que tengan, con gusto. Muy bien. Okay. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bye.